Muy buenas, estoy probando la DJI Action 4 y vamos a ver qué tal se ve. Iremos un poquito más allá del típico la típica review de una cámara, sino vamos a mirar cosas que muchos escapan. Vamos a primero a enumerar así en plan zas, las características técnicas de esta cámara. Aquí presentamos la DJI Osmo Action 4, una cámara compacta y resistente ideal para deportes de acción, aunque debido a sus características puede utilizarse en una amplia variedad de situaciones. Cuenta con un sensor más grande en comparación con el predecesor, pasando de 1.7 a 1.3. Esto resulta en una mejor calidad en situaciones de poca luz. La Osmo Action 4 es capaz de grabar en resoluciones de hasta 4K a 120 frames por segundo, pero debido al riesgo de sobrecalentamiento, la grabación continua se limita a aproximadamente unos 7 minutos a esa calidad. No obstante, si reducimos los fotogramas por segundo, esta limitación desaparece. Una característica destacada es la profundidad de color, que aumenta de 8 a 10 bits. Si deseas comprender la importancia de esta diferencia, te recomiendo que veas un vídeo sobre este aspecto. Puedes encontrar el enlace en la pantalla y también en la descripción de este vídeo. La cámara permite grabar en modo lock, especialmente D-Lock-M, para el modo de 10 bits, lo que proporciona una mayor riqueza y detalle en la información de color. La batería tiene una duración máxima de 180 minutos y la cámara puede sumergirse hasta 18 metros bajo el agua, sin necesidad de carcasa. Dispone de dos pantallas táctiles, una frontal y otra trasera. También ofrece grabación nativa en vertical, un micrófono estéreo, la opción de transmitir en vídeo a través de Wi-Fi o Wi-Fi y conexión USB-C. Antes de adentrarnos en una comparativa de los distintos modos disponibles, permíteme presentarte tres escenas. Una de ellas fue captada con la DJI Action 4, otra con la Insta360 One R utilizando su lente de 1 pulgada y la última con la Sony ZV-E10 equipada con la lente de Sony 18mm 1.8. ¿Serías capaz de identificar cuál corresponde a cada cámara? Todas las grabaciones, las tres, se realizaron a una resolución de 4K y 30 fotogramas por segundo. La DJI Action capturó con una profundidad de color de 10 bits, mientras que la Insta360 y la Sony lo hicieron a 8 bits. Ampliemos la imagen a una escala de 10 veces. ¿Cuál crees que es la DJI Action 4? Pues la imagen central, etiquetada como B. A la izquierda tenemos la Sony ZV-10 y a la derecha la Insta360 One R. Aunque ambas capturan a 4K, es importante mencionar que la lente de la Insta360 es capaz de grabar a 5.3K. Como podrás apreciar, la profundidad de color de 10 bits juega un papel relevante, pero no debemos subestimar la importancia de un buen sensor y una lente de calidad. Aunque en este caso la Sony ZV-10 pertenece a una categoría distinta a la DJI o la Insta360. Los resultados muestran que, en mi opinión, la Sony ofrece la mejor calidad entre las tres. Estoy seguro de que has visto numerosos vídeos sobre la Action 4 hasta el momento. Mi objetivo no es repetir esa reseña, sino ir un paso más allá. Quiero hablar de algo que muchas personas pasan por alto: el bitrate de los archivos de vídeo que genera la cámara. Más allá de la resolución 4K, de los 10 bits de color, los 120 frames por segundo, la calidad de los archivos es esencial. Vamos a explorar los dos extremos de la Action 4. Al grabar 4K a 24 frames por segundo, obtenemos un bitrate de 90.3 megabits por segundo. Al dividir 120 entre 110, obtenemos 3,76 megabits por fotograma. En cambio, al grabar en 4K a 120 frames por segundo, la cámara ofrece 110 megabits por segundo, lo que equivale a 1,08 megabits por fotograma. Esto resulta en una menor calidad debido a la compresión. Sin embargo, las diferencias son apenas perceptibles al ampliar la imagen por 10. Esto puede deberse a limitaciones en la lente, o en el sensor, o en el codificador al comprimir los archivos. Si lo comparamos con la cámara, la Insta360, tenemos que nos da un bitrate de 85 MB por segundo. Si dividimos esto por 30 frames por segundo, nos da que cada frame ocupa 2,83, que siendo inferior a la DJI tenemos mejor calidad. Es decir, el cuello de botella, a mi parecer, es el sensor. Recordemos que estoy usando en la Insta360 una lente de 1 pulgada, que incorpora un sensor algo más grande que la DJI, pero más pequeño que el de la Sony. Aquí podemos ver la comparativa de los tres sensores.
La DJI tiene el sensor más pequeño de las tres cámaras y eso lógicamente se nota. Antes de compartir lo más interesante de esta cámara, recuerda darle a me gusta al vídeo, compartirlo y suscribirte para no perderte futuros contenidos. También puedes apoyarme en Patreon para obtener vídeos sin publicidad, un podcast exclusivo, preferencia en las consultas, entre otras ventajas. El enlace está en la descripción de este vídeo. Esta cámara tiene características especiales. Primero, puede transmitir en vivo directamente sin usar una aplicación móvil. Se conecta vía Wi-Fi, el de tu teléfono, el de tu casa, el de un módem 4G, 5G, lo que lo hace ideal, por ejemplo, para IRL en Twitch. Otra característica es su compatibilidad con micrófonos externos. La conexión USB-C acepta estándares de audio, lo que te permite conectar micrófonos como el DJI Mic o los Rode Wireless GO 2 directamente. En cambio, GoPro requiere un adaptador especial. Hablando de GoPro, en unas semanas presentarán su nueva cámara. Según rumores, podría tener un sensor de una pulgada y grabar a 240 frames por segundo en 4K. Sin embargo, si el bitrate no aumenta lo suficiente, la calidad podría verse afectada. Veremos esto muy pronto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te dejo con metraje grabado con la DJI Osmo Action 4 en acción. Gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!